Valura Radio presenta un programa especial para ti. Una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, él te acompañará. Que con los pies en la tierra. Hola, ¿qué tal, amigos de Valora Radio? Los saluda Rebe Torres. ¿Cómo están? Estamos compartiendo con ustedes un programa más en donde hablamos de los 12 pasos de recuperación, de los procesos de personas que están en grupos de autoayuda y, sobre todo, bueno, pues nosotros, este programa Valora tu vida sin adicciones. Es parte de un apostolado de Valora Radio y de Valora específicamente, en donde nosotros, bueno, pues trabajamos con personas que tienen problemas de adicciones, con familiares o con todo tipo de agrupación que ha estado en un proceso de 12 pasos. El tema del día, recuperación para agnósticos y ateos. Creo que es un tema que nos va a dejar como mucho ruido en algunas circunstancias o en algunas situaciones de vida. Me voy a basar en, como siempre lo menciono, en literatura. Hay libros que quiero compartir con ustedes. Bueno, este es el libro normal de Alcohólicos Anónimos, el libro azul, solo que no tiene pasta. Hay un libro que se basa, que se llama Llegamos a Creer, que ahorita ya tiene otro tipo de portadas, pero habla de ciertos testimonios de ciertas personas. Voy a ponerlo aquí, también es literatura de AA, y así se llama, Llegamos a Creer. Y este es un folleto que de verdad me encanta. Este es un folleto que se llama La Palabra de Dios, los miembros de AA, agnósticos y ateos. Recuerden que nosotros nos basamos mucho en la literatura de AA. Para muchos el concepto AA no les gusta, pero pues yo, como lo he dicho, es una joya. Este folleto es una joya. Habla de testimonios y sobre todo vamos a empezar a describir o vamos a entender lo que es ser un agnóstico, lo que es ser una persona atea. Todo este capítulo dentro del libro azul, así se titula, Nosotros los agnósticos. Vamos a mencionar el punto de la literatura empieza a decir, ok, los primeros pasos te dicen que tú no puedes solo, que necesitas tener un poder superior o necesitas pedir una ayuda. Ellos lo manejan, sobre todo los grupos de autoayuda. Nadie te va a hablar de una religión específico, todos hablan de un poder superior. Y en el transcurso del proceso que vas llevando, vas a entender cuál es tu poder superior. Para algunas personas, y en algún momento la literatura lo menciona, tu poder superior en un inicio puede ser el grupo. Tu poder superior en un inicio o algo en que tú creas exterior a ti. Y creo que este es el capítulo más importante que menciona la literatura. Muy pocos grupos lo abordan, muy pocas personas hablan de esta cuestión, porque piensan que mientras no te hablen de Dios no hay ningún problema. Inclusive en el siguiente capítulo después de este, hay una parte en donde dice cómo trabaja el programa y dice, ok, nosotros tratamos con una enfermedad astuta, desconcertante y poderosa. Sin ayuda resulta demasiado para nosotros, pero hay uno que tiene todo el poder, Dios, ojalá lo encuentres. Previo a este capítulo, entonces habla de los agnósticos y los ateos. Primero hay que entender qué es un agnóstico. La palabra más bien dicho, agnóstico, viene del griego, a, que significa sin, gnosis, que significa conocimiento, y tikos, que significa relativo. Entonces, la palabra agnóstico habla de relativo al conocimiento o algo que nos causa cierto desconcierto. Todo es relativo, todos los agnósticos no descartan la existencia de Dios, pero yo quiero que la compruebes. No descarto que existe un Dios, pero es relativo, según la visión de cada quien. Una persona agnóstica no entra en discusiones, sino que el agnóstico está esperando que le comprueben con cuestiones reales, científicas, inclusive con pruebas visibles, que Dios existe. El agnóstico puede creer en muchas cosas inclusive, pero para hablar de Dios necesito que me lo compruebes. Ellos tienen, entonces se basan en ciertas teorías científicas o comprobables que demuestren que Dios pudiera existir. Y hasta la fecha no le vas a ganar un agnóstico.
Entonces, ellos se basan quizás en que Dios existe, pero ellos se basan en la forma de pensar o en la opinión. Y un agnóstico, como lo dice, es relativo su visión que tiene de Dios. No la descarto, no creo en él. Al contrario del ateo, el ateo, volvemos a la explicación de la definición en griego, a, sin, teos, Dios, ismo o ateísmo, doctrina, lo que significa no hay una doctrina o no hay un conocimiento o no hay una creencia en Dios. El ateo es la persona que no cree en Dios, específicamente él sí rechaza la existencia de Dios. Y en este capítulo, en donde habla, menciona esta parte que a mí me gusta. Dice, en capítulos anteriores hemos aprendido acerca de la enfermedad, ya sea del alcoholismo, la neurosis, una enfermedad emocional, pongámoslo de esta forma. Y entonces dice, aquel que se considera ateo agnóstico, tenemos que entender que menciona que para que tú salgas del problema en donde estás situado, alcohol, drogas, emociones, neurosis, algún comportamiento patológico que tengas, aquí lo menciona, dice que en los primeros pasos dice que solo un acto de la providencia puede remover esta enfermedad, como lo hemos dicho en muchos programas, o este estado emocional. No se cura con una pastilla. El alcohólico no se cura con una pastilla. Hoy recibí una llamada de una persona que me decía, oye, Rebe, pues hay que, me dicen que lo lleve con un psiquiátrico porque tiene un problema de alcohol. Pues llévalo. Lo más probable es que le den un antidepresivo para el manejo de las emociones, un ansiolítico para la cuestión de la ansiedad, a lo mejor un alucinógeno para la cuestión de si tiene delirios, pero no le va a sanar el alcoholismo. Dice entonces la literatura de los pasos, solo un acto de la providencia te puede ayudar. Primer paso, tienes que reconocer que tú no puedes. Pero entonces cuando vas en este proceso, las personas, oye, pero yo no creo en Dios. A mí me pasa mucho en los que vienen a acompañamiento conmigo. A muchos chavos que vienen, que fuman marihuana, que se drogan, que consumen alcohol, personas que están en depresión, personas que tienen ansiedad, que son las cuestiones de lo que yo más atiendo, personas que tienen problemas de drogadicción y personas que tienen adicción al sexo, adicción a la pornografía, a la masturbación, todo este tipo de personas con las que yo trabajo y atiendo. Una de las preguntas cuando empezamos la terapia es, ¿crees en Dios? Yo creo que muchos llegan al punto de, muchos te lo dicen, soy un creyente no practicante. Pues explícamelo, entonces, pues no crees. O sea, sí creo, porque inclusive hay una gran diferencia al agnóstico. El agnóstico es compruébame que Dios existe, no descarto que exista, pero compruébamelo. El creyente no practicante, sí creo, pero es lo mismo. Sí creo, pero no lo utilizo. El agnóstico es ni creo, compruébamelo, pero el ateo es no existe, no creo en él. Y para los tres casos, cuando están conmigo en terapia, es, ok, no te voy a adoctrinar, no te voy a hablar de Dios. Podemos empezar la terapia sin tener un acompañamiento espiritual, pero necesitas definir en qué crees. La recuperación, inclusive creo que en este punto, como lo menciona, se considera que la persona va a empezar a tener un cambio cuando tenga una experiencia o un acto de la providencia que le ayude. El proceso de la transformación de los fundadores de los Alcohólicos Anónimos era una persona que perdió la fe en todo. E inclusive, muchos después se llamó Alcohólicos Anónimos. Él en un inicio iniciaron en grupos, vaya, perdón por el pleonasmo, iniciaron en grupos cristianos que se les denominaban grupos Oxford, que eran grupos donde se reunían y eran, ellos empezaron a separar la religión de la institución, se podría decir, porque entonces llegaban personas que no creían en Dios, que no eran de esa religión, y se alejaban y consumían y seguían bebiendo. Y entonces se forma el enunciado al decir, somos una institución donde no te hablamos de política, no te hablamos de ninguna religión, y bienvenido todos los que quieran cambiar su forma dañina de vivir, su forma dañina de beber, su forma dañina de manejo de sus emociones. Y entonces cuando él menciona
perdón, cuando él menciona que tiene un encuentro o un cambio, es porque dice que tuvo una experiencia espiritual. Por primera vez se derrotó a su forma compulsiva de beber y entonces sintió la presencia de Dios. El problema de muchos de nosotros, creyentes no practicantes, agnósticos o ateos, es que no has sentido la presencia de Dios, no lo conoces. E inclusive este libro que les menciono, que habla sobre la palabra de Dios y muestra algunos de los ejemplos o da algunos de los testimonios de las personas que han estado en procesos de dejar de beber. Voy a entonces leer un poco de un pedacito que me pareció muy lindo, de una persona, dice: viviendo sobria como agnóstica. Antes de unirme a una comunidad, yo creía que tenía que la religión era algo muy anticuado. Probé la psicoterapia y no me ayudó en absoluto. Probé otros tipos de asesoramiento, pero no me dieron ningún resultado. Bebía hasta perder el conocimiento diariamente. Para mí, el último recurso y evidencia de lo extremadamente y evidente a través de lo extremadamente desesperada que estaba fue acudir a un grupo de 12 pasos. Para mí fue encontrar primero el integrarme a una comunidad, escuchar experiencias de otras personas, y entonces empecé a sentirme mejor y me puse a considerar estos pasos. Me pregunté cómo iba a darlos sin ninguna creencia en Dios. Mis compañeros en la comunidad me dijeron: no te preocupes, no necesitas tener un concepto de Dios, solo necesitas creer. Inclusive creo, cuando tú vas a algunos grupos tienen diferentes frases o axiomas, y hay uno que a mí me llamaba mucho la atención cuando yo iba a la agrupación que yo estaba, porque decía: haz como que crees y terminarás creyendo. Y yo decía: haz como que crees y terminarás creyendo. ¿En quién creo? Cuando yo vivía este proceso de integrarme a un grupo, de vivir los pasos, yo decía: pero es que yo no creo en Dios. Yo llegué como una creyente, una practicante no creyente, o una católica no practicante, que es lo que decimos todos. Sí, soy católico, pero no soy practicante. Pues eres una persona que no cree. Oigo de Dios, conozco a Dios. Inclusive en una parte de la transformación del fundador de AA, cuando él se encuentra con un padre, porque él tuvo este despertar espiritual, pero tiene que haber un desarrollo espiritual, como lo menciona la literatura. Entonces él llega con el padre Gualdoli, algo así se llama, y le dice: oye, Bill, ¿no será que solo crees que crees? ¿Estás convencido de la presencia de Dios en tu vida? ¿O para ti te quieres convencer de que Dios existe en tu vida? Y para él fue, es un capítulo de un libro que se llama AA llega a su mayoría de edad, en donde él se empieza a cuestionar: ok, Dios, como dice la literatura, no pone muchas condiciones, quiere que lo busquen. Pero el problema para los que no creen en él, como el agnóstico o el ateo, sobre todo lo dice la literatura y lo dice en este folletito, dice: a ver, espérame, no te confundas. No significa que no creas en Dios. Todos en algún punto somos adoradores. Solo que tú no crees y no adoras a Dios. Tú adoras el dinero, tú adoras el sexo, tú adoras el alcohol, tú adoras el poder, tú te adoras a ti mismo. Pues no te confundas, todos en algún momento adoramos y tenemos fe. Solo que tu fe la tienes conducida a otro Dios, por decirlo de alguna forma. Porque para ti, tu Dios es el alcohol. Para ti, tu Dios es tu pareja, puede ser. Para ti, tu Dios puede ser el dinero. Yo tengo mucha gente en terapia que sufre por el manejo del dinero. Y entonces en este folleto, cuando lo expresa y le dicen: espérate, no te confundas, todos somos adoradores, solo que tú no adoras a Dios, tú no crees en Él. Tú adoras, si lo podemos mencionar en esta parte humana, porque en un inicio de verdad los 12 pasos y las agrupaciones no te hablan de ningún Dios y de ninguna religión. Es verdad, tú llegas y te dicen, pues en el Dios que tú concibas, en tu poder superior. Pero cuando ya vas teniendo este proceso de autoconocimiento, de saber quién eres tú, vas a empezar a darte cuenta: ok, yo no creo en un Dios fuera de mí. Es más, ni siquiera lo concibo dentro de mí. Pero
tengo muchos dioses afuera. Y si lo trasladamos a la cuestión, los que somos religiosos y creyentes, todos adoramos, el pueblo de Egipto adoraba dioses. Todos en algún punto adoramos y tenemos fe. Yo le tenía fe a mi pareja, en su momento le tuve fe a mis padres, en su momento la fe me la daba el dinero, en su momento el sexo me daba fe y seguridad, en su momento el cuerpo te llegó a dar esa seguridad y esa fe. Todos, esa frase me encantó cuando le mencionan a esta persona en este folleto, lo voy a poner para que lo vea nuevamente porque es una verdadera, como les digo, es muy difícil encontrar, pero está en PDF y si alguien lo quiere, pues se los puedo mandar por correo. Pero entonces cuando dices, espérame, no te confundas, todos en algún momento somos adoradores, solo que tú no sabes adorar a Dios. Y hay una pequeña diferencia, no lo conoces. Y no te preocupes, ¿eh? Te puedes recuperar y en el trayecto veremos si te lo encuentras y lo conoces. Porque aquí no te imponemos condiciones, aquí no te vamos a rechazar. Tú pides la ayuda para sanar, inclusive entonces la literatura lo menciona. Nosotros tenemos, hay grupos donde tú llegabas y te ponían bienvenido al mundo de las debilidades humanas, porque vaya que somos dramaticones en algunos grupos, ¿no? Y hasta cierto punto sí es real. Tú tienes que empezar a trabajar en ti, despojarte de tu humanidad para que entonces le des un lugar a la parte espiritual. Ellos todavía en este proceso no te van a hablar de religión, no te van a hablar de Dios. Vamos a empezar a hablarte de espiritualidad. Porque yo no puedo evangelizarte cuando tú eres una persona que no crees. Por eso hay personas que llegan a terapia y mi pregunta directa en muchos sí es, ¿crees en Dios? Los que me dicen que sí, la siguiente pregunta es, defíneme el Dios en quien crees. Para saber el concepto de Dios que tienes. Tal vez tienes un Dios castigador, tal vez tienes un Dios que hace milagros, tal vez tienes un Dios de catafixia, te doy y me das, tal vez tienes un Dios de tus padres, inclusive llega un momento en que dice, nosotros tendremos que renunciar al Dios que nos inculcaron nuestros padres, la doctrina, para conocer el verdadero Dios. Y es un proceso de cada quien. Los que en terapia me llegan a decir, sí creo en Dios, descríbeme el Dios en quien tú crees y entonces explícame cómo es tu relación con Dios. Pero ese no es el programa del día de hoy. Hoy vamos entonces a tratar y hablar de las personas que se quieren recuperar, pero que no creen en Dios, que son ateos, o que se quieren recuperar y quieren creer que Dios existe, pero no lo he vivido, no lo he experimentado y no hay pruebas. Soy un agnóstico. ¿Cómo puedo recuperarme cuando entonces tú llegas a lugares donde te dicen, pues reza? Es que he rezado un chorro. Yo hubo lugares que fui, toqué la puerta, pedí ayuda. Fui a asambleas cristianas, estuve yendo en otras religiones, con los testigos de Jehová también fui, estuve en una comunidad judía. Y yo tocaba puertas porque yo decía, pues es que Dios me va a salvar. Dicen que Dios todo lo puede, pues déjalo, busco. Inclusive si nos vamos a citas bíblicas, había personas que creían en Jesús, que recibieron milagros, como la mujer hemorroísa, como el soldado que se salva cuando le dicen en la Biblia tan solo una palabra tuya. Pero tiene que ver con la respuesta de Jesús en base a tu fe. Y el proceso que menciona entonces ya en esta parte de la literatura, él dice, todos necesitamos encontrar una base espiritual. Me gusta esta parte donde dice, para gran consuelo de nosotros descubrimos que no necesitamos un concepto de Dios que no podamos entender. Inclusive dice, cualquiera de nosotros tenemos que empezar a conocer a Dios según nuestro proceso. Encontramos que Dios no impone condiciones para quien le busca. Para nosotros el reino de Dios y el reino del Espíritu es amplio, espacioso, inclusivo, nunca exclusivo ni prohibitivo. Todo el que se acerca a Dios lo va a encontrar. El proceso que tú te tienes que preguntar es cómo me acerco a Él. Inclusive dice, siempre para las personas que le buscan con sinceridad, nosotros creemos que todos los seres humanos tienen acceso a Dios. Y hay una parte en donde dice aquí que es la gran realidad, menciona el libro azul.
Todos buscamos a Dios fuera, pero nunca lo buscamos dentro de nosotros. Muchos de nosotros, hay una frase que a mí me encanta de una persona que una vez estaba platicando con él, y me acuerdo que él me dijo, Dios no nos cuida desde arriba. Más bien dicho, él lo dijo en primera persona, Dios no me cuida desde arriba, Dios me cuida desde dentro, porque está dentro de mí, porque al Dios con el que yo me guío, dirijo y creo, está dentro de mí. Inclusive dice entonces, a ver, no es que tú no puedas dejar tus vicios, no es que tú, porque el alcohólico está convencido que no puede dejar de beber, y más si ha tenido demasiados procesos y no ha podido salir adelante. La misma literatura lo dice en los pasos. Es más fácil ayudar a alguien que nunca ha tenido fe que a alguien que la tuvo y la perdió. Volvemos con el punto. Si tú quieres empezar una recuperación y no crees en Dios, no te preocupes, bienvenido. El proceso aquí es que tienes que creer en algo o en alguien. Yo no puedo creer en una vela. La vela no tiene el poder de darme paz. No puedo creer en una imagen. La imagen no va a tener el poder de darme paz. Yo creo en lo que representa la imagen, pero la fe viene desde mi interior. Y a estas personas, perdón, les digo, no te preocupes. ¿No crees en Dios? No importa. ¿Crees en ti? No, Rebe, pues está más difícil. Voy a la frase que dijo este amigo. Dios no me cuida desde fuera, me cuida desde dentro. Yo no puedo tener una recuperación si no me conozco a mí, si no empiezo a desarrollar la fe en mí, si no creo en que yo puedo, si no me logro empezar a ver a mí. Por eso el paso dice, y por eso la literatura dice, no te preocupes, ahorita ven y cree en el grupo, ahorita ven y cree en la persona, pero la persona va a llegar a un punto en que somos limitados y no te vamos a sanar. Voy a mencionar ahorita dos personas que han estado en el proceso con nosotros en el grupo. A uno lo conocí cuando fueron al grupo en forma presencial y hemos tenido el acompañamiento aquí en consulta. Conozco a su mamá, me tocó conocer a su hermana, mi querido Héctor, en el cual en estas últimas veces que estábamos platicando porque nos vimos en esta semana, voy a hablar un poco de su proceso. Ojalá, y sí se lo propuse, ojalá Héctor que te grabes y des un poco tu testimonio, pero lo voy a transmitir un poco aquí. Héctor es un chavo que llega a la agrupación con nosotros después de varios otros tipos de grupos. Como él lo dice, en su momento me sirvió y está perfecto. Yo siempre le he dicho, no tengo nada contra los grupos, tienen una función, la cumplen y adelante. El punto aquí es que viene de una familia con una mamá muy creyente, pero él pues, era de estos creyentes no practicantes. Sé que Dios existe, no llegaba al punto del ateísmo, no negaba la existencia de Dios, pero estaba como en una parte muy agnóstica, ¿sabes? En algún punto ha de existir Dios porque mi mamá le reza, porque vengo de una familia católica. Pero el proceso que hemos llevado, sobre todo con Héctor, y que yo le reconozco, es que cuando él retomó o vino a terapia conmigo, más bien dicho, empezamos a trabajar mucho en su persona, porque ciertas actitudes, porque después de conocer agrupaciones seguía con ciertos vicios, ciertos comportamientos, empezó a tener este proceso de convertirnos en seres humanos o personas. Dice entonces, perdón, si tú no crees en Dios, cree en ti. La capacidad de dejar de beber es tuya. La debilidad que no puedes también es tuya. No me digas que no puedes. Lo que pasa es que tú no crees en ti. Y tú estás buscando la ayuda afuera, pero tiene que emerger de ti. Cree en ti. Nunca hablamos de Dios, se los juro. O sea, yo empecé a verlo a él hace 5 meses. Y estaba previo a casarse, previo a vivir este proceso de cambiar de etapa. Nunca hablamos de Dios. Empezamos a trabajar en Él, en ese crecimiento que yo necesitaba para convertirme en un ser humano completo. Y si lo quieres llamar en el proceso evolutivo, madurar. Dejar de hacer pinches niñerías. Dejar de comportarme como un adolescente. Dejar de tomar personalidades que no soy yo. Porque yo me adaptaba a los entornos.
Y hasta cierto punto, este proceso que él ha tenido y que yo lo veo y que se le nota, ha sido un crecimiento, pero en él, confiar en mí, perdonarme mis errores, cambiar ese pasado. Más bien dicho, las circunstancias del entorno no han cambiado, yo cambié. Yo empecé a dejar de pelearme conmigo. Perdón. Yo empecé a hacer las paces conmigo y como consecuencia con el entorno. Empecé a dejar de pelearme con la vida. Empecé a dejar de ver que el problema eran los demás. Empecé a tomar la responsabilidad de qué tanto soy yo el problema. Y él empezó a tener este crecimiento. Se lo reconozco enormemente. Esta última sesión que empezamos a platicar, llega un punto en el que empezamos a hablar ya de Dios, pero te estoy hablando que después como de 4 meses de sesiones, ¿eh? Nunca fue mi intención evangelizarlo, nunca hablamos de Dios, nunca profundizamos en cosas de Dios, porque antes de evangelizarte, antes de hablarte de Dios, hablemos de los defectos, hablemos de la ira, hablemos de la soberbia, hablemos del ego, hablemos sobre todo cosas que fueron con él, de la pereza, hablemos de estos defectos que no te dejan ser feliz, porque ahí ya no entra Dios, no entra la religión, tú no puedes ser feliz, pero hablemos de ti. Ahorita no necesitamos hablarte que te voy a poner a rezar, ni que hay un Dios que te salvó, olvídate de eso. La recuperación de alguien que no cree en Dios, no necesito evangelizarte ahorita. Necesito que te veas. Necesito que trabajes en ti. Porque aunque no le quieras poner la etiqueta religiosa de la lujuria, la pereza, los pecados capitales, si tú estás peleado con la religión, no lo mencionemos con la religión. Te lo puedo decir con psicología, te lo puedo decir con otro tipo de corrientes de pensamiento. Háblame de tu orgullo. Háblame de tu resentimiento. Eso lo mencionan otras corrientes desde Buda, Mahoma, Gandhi. No necesito hablarte solo de religión. Si sabes que el orgullo mata, si sabes que el ego es esta enfermedad emocional que tienes que te aleja de tu pareja, no te voy a hablar ni te voy a evangelizar. Hablemos de ti, de lo que te impide ser feliz. Y este proceso que ha llevado mi querido Héctor, llega el momento en que empiezas a quitarte capas y empiezas a verte a ti. Y llega un proceso imperceptible, porque creo que eso es algo que él ha vivido, que llega un momento en que dice, Rebe, yo no veo a Dios afuera. Yo siento la presencia de Dios en mí. Y yo, yes, o sea, wow, porque entonces no necesitaste tener un encuentro, porque inclusive la literatura lo dice, hay encuentros con Dios súbitos. Vas a un retiro y lo sientes y vives la presencia de Dios y te seduce y te tumba como San Pablo, pongamos. Pero hay encuentros que son lentos y paulatinos, como los que hemos tenido otro tipo de personas, y entre ellos incluyo a mi querido Héctor. No sé en qué momento empezó a entrar la palabra paz en mí. No entró la palabra Dios, entró la palabra paz, entró la palabra tranquilidad, serenidad, amor, comprensión, tolerancia, que todas esas palabras te los dice la literatura. Porque para tú trabajar en este programa de 12 pasos, no se te va a evangelizar, vas a trabajar en primera persona. En algún punto empezaron a entrar esas palabras en mí, no en mi vocabulario. Yo puedo hablar de la paz, pero no sentirla. Yo puedo hablar del perdón, pero no vivirlo. Yo puedo hablar de la fe, pero no tenerla. El proceso de crecimiento, desarrollo, sanidad, recuperación, tiene que ver con el vivir estas palabras. Y solo eso nos va a regresar a la parte de la literatura. Solo esas cuestiones que tienen tu corazón duro, que te tienen en una etapa difícil, dice que solo pueden ser removidas por un acto de la providencia, o sea, Dios, aunque lo niegues. La paz no se otorga por sí sola. Si hay un proceso terapéutico,
que tienes que comprender, que tienes que vivir, que te tienes que echar tu clavado al pasado, que también en los pasos lo menciona como un cuarto paso, hacer este inventario, hacer este taller que nosotros tenemos, en donde yo me voy a empezar a conocer a mí y voy a empezar a darle como, le voy a dejar de quitar el peso que tiene el orgullo y le voy a dar entrada al perdón. Y le voy a dar entrada, voy a empezar a concebir, porque entonces así dice el paso, concebimos que existe algo, ellos lo mencionan, un poder superior que te puede dar el sano juicio. Y sano juicio es pensar, hacer, sentir, decir lo mismo. Cuando tú no tienes este equilibrio, piensas una cosa, dices otra, haces otra, sientes otra. Locura total. ¿Cómo va a estar Dios en una persona que tiene tanto conflicto interno? No puede estar, y como consecuencia no lo puedes encontrar y no lo puedes buscar afuera. Los conceptos de Dios están afuera, la experiencia de Dios está dentro. ¿Puedes recuperarte sin creer? Sí. Héctor es una de las personas que ahora que hablamos ya nos metimos en cuestiones más espirituales, porque él decía, Rebe, yo ando en la bici y hablo con él, agradezco el día, agradezco haber despertado, agradezco por mi trabajo, agradezco por mi familia, puta, me siento bien. E inclusive, o sea, dentro de la plática un poco, no necesito ningún vicio, no necesito ningún comportamiento, porque yo ya no busco la felicidad afuera, güey, la tengo adentro. Y cuando yo me encuentro a mí y soy feliz, la puedo compartir con mi pareja, la puedo compartir en mi trabajo, la puedo compartir con mi familia, inclusive a las personas, porque fue un proceso que él estaba viviendo en un contexto de familia. Él me hacía este cuestionamiento, ¿se puede alejarse de alguien o se puede perdonar sin, más bien dicho, se puede soltar a una persona sin perdonar? Era su cuestionamiento último que platicamos. Y yo, ¿cómo? O sea, yo no quiero perdonar a alguien, pero no lo quiero cerca. Pero la verdad es que no me afecta, no sufro, no me causa conflicto. Se puede tener, o sea, y yo le dije, pero ya lo perdonaste. Tú no te diste, a lo mejor la palabra del perdón te pesa y haremos un programa de eso. Pero si la persona ya no te inspira más que compasión, si la otra persona ya no te inspira más que paz, si ya no me mueve ninguna emoción, si ya no me causa resentimiento, ira, ya lo perdonaste, le digo. Y hasta él se quedó así de, ¿cómo? O sea, es que yo conscientemente dije, no lo voy a perdonar, pero no me afecta. No, ya lo perdonaste. En el efecto espiritual, ya los perdonaste. No pasa nada. Y para él fue como de, wow, o sea, de verdad que Dios quita todo. Y ni me di cuenta. Porque trabajé con mi parte mental, porque tengo que trabajar mis emociones, mi psique, porque estamos divididos en estas tres partes, como lo he dicho, el cuerpo es una dimensión, la mente es otra dimensión, la esencia, la parte espiritual, el ser es otra dimensión. Y tienen que fusionarse y crecer a la par. Yo no puedo ser una persona sumamente espiritual y religiosa cuando mi parte humana está limitada, porque entonces no tengo ese equilibrio. Ni puedo ser una persona que solo esté en mis pensamientos y la inteligencia y me base en conocimientos si mi parte espiritual está limitada. Me va a ganar. Yo necesito encontrar este equilibrio de estas dos partes y ser yo. Que eso, como lo dije, se lo reconozco a mi querido Héctor. Yo le dije que, y le pedí permiso, perdón, para hablar un poco de esta cuestión del testimonio. Ojalá se grabe y ojalá lo puedan escuchar en primera parte de él. Pero este proceso de, yo creo que la mejor frase que pude haber platicado con este amigo que les digo era, Dios no me cuida desde fuera, Dios me cuida desde dentro. Yo dejé de buscar a un Dios afuera, primero lo encontré aquí. Y el agnóstico y el ateo no lo pueden ver afuera, ¿tú crees que lo pueden ver adentro? Cuando el único Dios que yo veo es mi ego, cuando el único Dios que yo veo es mi razonamiento, mi inteligencia, mi poder. Por eso creo que esta frase que dice mucho la literatura se me hace tan fuerte en este folleto, porque entonces dice, a ver, no te confundas, todos somos adoradores, solo que tú crees en cosas del mundo, humanas, en cosas que te dan poder,
Inclusive dentro de este folleto dice la palabra Dios, aquí lo dice. Voy a leer un poco el concepto que tienen ahí. Respecto al hecho de muchos miembros de esta agrupación, creen en un Dios como ellos lo conciben, pero yo no puedo concebir Dios que resida en los cielos, que tenga Dios tiene características humanas, especialmente porque se manifiesta a través del ser humano y nos mueve los hilos a todos como si fuera un Dios que es una marioneta. No, Dios se mueve a través de nosotros. No tengo la menor dificultad para aceptar a un poder superior, pero sí me causaba dificultad creer en que ese Dios estaba dentro de mí. Supongo que por eso yo era una persona agnóstica. Pero no me gustó esa etiqueta y empecé a buscar esas partes de Dios que existen en el ser humano. El poder de una agrupación es sin duda superior a mí mismo. Mi participación en él me ha dado la recuperación, como dijo Aristóteles. El todo es más que la suma de sus partes. Y no obstante, yo en las reuniones, en los cambios, en dejar de hacer situaciones de vida conflictivas, fui un todo completo y encontré esa paz que buscaba. Ahora voy a hablar del segundo ejemplo. No lo conozco. Eso siendo más chistoso, ¿eh? No lo conozco y me baso en el proceso de cómo ha compartido en nuestro grupo de autoayuda, Alberto. Lo poco que ha escrito, porque Alberto ha de tener, y saludos Alberto si ves el programa, Alberto ha de tener, no sé, un mes que entró a nuestro grupo de autoayuda. Las sesiones del grupo son los lunes a las 7:30 de la tarde en vivo. Se quedan ahí algunas grabadas, otras las vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Y el proceso de él, él llegó perdiendo a su familia, con conflictos del alcohol, por lo que yo entiendo que ha compartido él, y que a través del estar en las juntas, a través del autoconocimiento de él, porque no, como lo digo, no es mérito mío, no es mérito de lo que yo comparta, no es mérito solo del grupo, no, a través del conocimiento de él, porque eso es lo maravilloso que son los grupos. Dice que es una comunidad que comparten experiencias, fortaleza, pero sobre todo esperanza. Tú vienes aquí porque hay una esperanza para que cambies. La fórmula es, si crees en Dios, va a ser más fácil. Si no crees en Él, no te preocupes. Si hay esperanza para cambiar. Desconozco el proceso de Alberto, de verdad, si cree o no cree. Pero el proceso de que ha compartido, que ha logrado dejar de beber, que está consciente que a lo mejor sus problemas o sus errores cuesten la recuperación de su familia, está en el proceso de recuperarse a él mismo. Y eso es lo que te va a dar este desarrollo y este crecimiento espiritual. Me tengo que conocer a mí, a través de conocerme yo. Por eso dice, en la literatura de AA lo dice, la gran realidad. Dejamos de buscar afuera y empezamos a conocernos a nosotros mismos. Y descubrimos que dentro de nosotros existía Dios. Decía San Agustín, tarde te hallé. Oh, hermosura tan antigua, yo que tanto te buscaba afuera sin darme cuenta que estabas dentro de mí. Platicaba yo con Héctor en esta última sesión. Hay una parte en donde nosotros dicen que somos templo, no dice la Biblia, dice que somos templo del Espíritu Santo. Hay un salmo que menciona que todos somos dioses o que todos somos parte del Dios, de un todo. Y yo le mencionaba a Héctor, en una cuestión teológica, una vez me tocó platicar con un sacerdote y él decía que dentro de nosotros hay una partícula de Dios. Dentro de nosotros tenemos este soplo divino que se llama alma, espíritu, que no te lo diste tú. O sea, tú no dijiste, hoy quiero nacer, y naciste. Hay un proceso biológico, si lo entiendo, se necesita una pareja, tener relaciones, lo que tú quieras. Pero hay una partícula que te da vida, porque ni siquiera tenemos el poder de tener relaciones y decir, hagamos, o sea, creemos al hombre. Eso ya es algo divino, no es humano. Hay una parte en donde tú tienes implantado en ti esta esencia divina, este ser, este espíritu. No se te puede salir, ¿eh?
El día que tu alma, tu espíritu se salga de ti, pelas, mueres, el cuerpo muere. El día que tu mente, porque tampoco puedes vivir sin ella, falle, el día que te dé un derrame cerebral, mueres. Las dos son esenciales. Tienes que trabajar tu mente y tienes que trabajar esta parte. Y esta parte que nos dimensiona capacidades, cualidades, talentos, luz. Esta parte que tiene pensamientos, emociones, interpretaciones, carne, humanidad. Y fusionados somos unos maravillosos seres humanos. Pero cuando tú te dejas dominar solo por esta parte y no alimentas la parte espiritual, que es lo que hacen los grupos, porque ellos no te van a evangelizar. Si tú quieres un crecimiento espiritual, ve y búscalo. Pero el grupo, los 12 pasos, sí te van a ayudar a conocerte. Esa es la recuperación para una persona que no cree en Dios. Yo no necesito ahorita conocer a Dios. Y ese fue un proceso que yo viví, de verdad. No, yo necesitaba conocerme a mí. Después que yo me quité culpas, después que yo pude perdonar, después que tuve autoestima y me quise, después que empecé a tener fe en mí, a creer en mí, todavía no entraba la palabra Dios en mi proceso, creí en mí, no creía en Él. Por eso cuando escuché esta frase que me encantó, Dios no me cuida desde fuera, me cuida desde dentro. Yo lo encontré dentro. Yo puedo perdonar mentalmente, pero si desde la parte espiritual no te otorgo el perdón, no me libero, no sano, es una recuperación limitada. ¿Y puedes sanar? Claro que puedes sanar, como yo les digo a muchos y como les digo este proceso. Si no crees en Dios, no te preocupes, no vamos a hablar de Él. Es más, vamos a hablar de filosofía. Porque desde Aristóteles, desde Platón, hablaban del ser, de la esencia del ser humano. No te voy a decir que es el alma, no te voy a decir que es el espíritu ahorita, porque ni crees en eso. Pero hablemos de la esencia, hablemos del ser. Tarde o temprano, dice el programa que vas a llegar a una disyuntiva, donde el programa va a ser limitado, ¿eh? Para los que creen que toda la recuperación es doble A, no es cierto. Y díganme lo que quieran. El programa va a llegar a un punto en que va a ser limitado. Necesitas otro crecimiento. Y te va a decir, busca la religión, busca el estudio, que fue el proceso que yo he vivido. Si no, yo seguiría en el grupo. Y salí, conocí un sacerdote maravilloso, conocí a Dios de otra forma, todavía más plena, más guiado a una evangelización. Por eso creo, en ese punto lo he dicho muchas veces en las reuniones, yo conocí muchísimas religiones y todas me caen bien, pero yo tengo la convicción que soy católica, porque conocí la religión católica. Ese ya es mi proceso. El proceso que yo lo comenté con Héctor es, conoce a Dios, ahorita experiméntalo. Después, como dice la Biblia, te va a dar tantas ganas de saber de Él, porque ya te cae bien, ya no tienes el Dios de tus padres, y qué bueno, ya es tu propio concepto de Dios, convive con Él. Ese Dios que menciona el paso 11, que de manera misteriosa guía y protege nuestras vidas, lo empezamos a hacer parte de nuestra vida cotidiana. Y entonces vamos a empezar a tener una relación con Él. Y relación viene de la palabra un poco religión, religare. Yo tengo una relación con Dios, quiero conocerle más, quiero saber más de Él, quiero saber quién es. No solo quedarme en esta parte limitada. Por eso las cuestiones de la nueva era y esto, vuelvo al punto que dice, todos somos adoradores, pero si tú todavía te adoras a ti, si tú todavía crees en tu ego, si tú todavía crees que tú solo eres Dios, pues cálale, sana a alguien, como les dije a algunos, tú te crees que tú eres Dios, y tú, Dios no existe, Dios somos todos, sí, pero hay un poder, hay un Dios, hay un todo, y todos somos parte de Él. Pero tú no puedes salvar a alguien. Tú no puedes levantar un muerto. Tú no puedes quitarle la enfermedad a alguien, ¿o sí? Tú dices que eres Dios. ¿Ya perdonaste? Si todavía tienes un resentimiento, pues qué Dios tan chafa eres, ¿eh? Y ese, así te terminas con las cuestiones que te digan. Es que no creas en Dios, mira, todos somos Dios, en la nueva era te dice, sí, pero tú no tienes un poder, no lo tienes.
aunque te lo creas. No lo tienes. A ver, aviéntate del quinto piso y no te mueras porque eres Dios. Cálale. Ay, Rebeca, pues no estoy tonta. Pues no eres. No crees. Y no te necesito, o sea, no necesito que creas en un Dios externo. Cree en ti. Cuando tú puedas perdonar, Dios va a empezar a creer en ti. Cuando tú puedas ser libre, podrás permitir que Dios tenga un concepto en tu vida. Dicen que un Dios no puede ver a otro Dios. Chécale, si eres agnóstico y ateo, cuestiónatelo. Porque entonces, en ese proceso, yo tendré que introspectar y trabajar en mí. No importa que no creas en Dios, trabaja en ti. Es la recuperación para el agnóstico y el ateo. Primero conócete a ti. No te preocupes, ahorita no ocupamos hablar de Dios. Dime quién eres tú. Dime tu historia de vida. Trabaja en tu persona. Sana tu pasado. Y posteriormente, si quieres, hablamos de Dios. Ahorita no te preocupes. Te aseguro que te puedes recuperar. Te lo firmo. Siempre y cuando tú estés dispuesto, como dice la literatura, a renunciar a ideas, a pelearte contigo mismo y liberarte. Y ese poder, si tú te lo puedes dar por sí solo, que creo que ha sido también un proceso que Héctor ha vivido, y que ahorita es tanta la reducción del ego, que entonces ya concibo un Dios. Antes no podía. Y eso se hace trabajando en mi persona, solamente. Me despido, mi nombre es Rebe Torres, les invito todos los lunes, 7:30 de la noche, tenemos un grupo de autoayuda, es un grupo cerrado de Facebook, y puedes dejar tus comentarios o te mandamos el link para que puedas entrar al grupo. Y bueno, pues tenemos un taller, que es un taller de cuarto y quinto paso, el taller es presencial por el momento. Lo hacemos generalmente una vez al mes, cada 4 o 5 semanas, dependiendo de algunas fechas que sean posibles. Y si quieres más informes, pues puedes estar en contacto con nosotros. Te recuerdo la página de 500 metros, espacio 500 metros, el canal de YouTube, mi teléfono, y puedes estar en contacto conmigo, y sobre todo en el grupo. Somos una comunidad, como dice el enunciado, de hombres y mujeres que quieren vivir mejor. Mi nombre es Rebe Torres, nos encontramos a través de Valora Radio en tu programa Valora tu Vida sin Adicciones. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, él te acompañará, que con los pies en la tierra.